que son personas que no están ni estudiando ni trabajando, que se les enseña a ver, joven, mejor, niño. Entonces, aquí lo que hacen es que por un tiempo de 6 meses, estas personas prestan un servicio para alguna entidad del distrito y ellos lo compensan a través de una transferencia monetaria. Entonces, ellos tienen que ir y prestar un servicio y se les da la transferencia. También deben cumplir una, digamos, ir a la, cuando ellos lo solicitan, ir a actividades recreativas. También se les hace capacitaciones y demás. El fenómeno de la actividad infantil también lo maneja Integración Social. Es importante saber que, digamos, hay una persona habitante de Cali y a veces nos llaman y nos dicen: venga, llévenme, recogen y llévense. Nosotros no podemos hacer eso, ni ninguna entidad. Esto es voluntario cuando una persona habitante de Cali quiere participar y alguno de ustedes de estos servicios. Principalmente hay un los compañeros hacen el abordaje territorial, entonces ellos van y les ofrecen los servicios al habitante de Cali. Si él accede, entonces pues se lo lleva. Digamos, la primera vez que más les confiamos cuando la ofrecen van, lo recogen y no lo van a hacer, se van y se regan, se alimentan, se más. Hogar de paso día y noche domingo. Entonces ellos van en el día y tienen la oportunidad de bañarse, de cambiarse, de alimentarse. Y el servicio de salud integral en la comunidad de vida. Estos servicios lo que significa nuevamente a la persona habitante de Cali, cuando ella ya pasó por un proceso primero de certificación, bueno, el trámite, entonces ya estos procesos pueden dignificar a esa persona, ¿sí? Que finalmente esa persona pueda volver a salir a la sociedad, pero que ya esté como socializada, por decirlo así. De salud.